Con el auspicio de BTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros. Te quiero así, desde Cerro Barón. Valparaíso es luz, un faro eterno. Te quiero grande, te quiero pleno. Fuerte y erguido mi puerto nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. Hoy, en Hogar Mejor. Subiendo la calidad de tu vivienda. Gracias al techo recién arreglado, no hay filtraciones, sino filtros. Con el nuevo aislamiento térmico, doña Silvia anda de lo más acompañada. Llegando. Saliendo. Con el programa Hogar Mejor de Mimbu, postula para obtener mejoras en viviendas. Y vive con orgullo el hogar de tu vida. Infórmate en mimbu.cl. Chile en Marcha, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Recientemente cerramos tu local, programa que les acompaña de lunes a viernes en directo a eso de las 19:30 horas, siempre con muy interesantes temas. En esta oportunidad conversamos aquí en el estudio con Patricia Colarte, Romina Torres, directora de carrera informática de la Universidad Andrés Bello, y Francisca López, estudiante de periodismo de la UPLA, bueno, y Patricia Colarte, seremi de educación, sobre el rol de la mujer en educación. Temas como estos y otros usted los puede compartir a las 19:30 de lunes a viernes en tu local. Abrimos aquí nuestra edición central de noticias, agradeciendo como siempre la sintonía que ustedes nos entregan hasta casi las 20:30, así es que les invito a acompañarme. Déjenme contarle quién estará aquí en estudio. Vuelve, claro, Eduardo Gandulfo con el comentario deportivo. Hay resultados, vamos a ver qué tan buenos o no tan buenos fueron de esta última fecha del torneo nacional de fútbol. Los títulos y volvemos. Autoridades dieron luz verde a nuevo acceso a la ciudad de Valparaíso por camino El Vergel. Presentaron requerimiento ante Contraloría por irregularidades en plantas de revisión técnica. Anunciaron creación de mesa de trabajo para coordinar acciones tras fuga de reo en Valparaíso. Presentamos Quinta Visión Noticias. Con el detalle de las informaciones. En el marco del plan de reconstrucción Valparaíso, autoridades presentaron el remodelado camino El Vergel, que representa un nuevo acceso a la ciudad puerto. Esta es la nueva cara del remodelado camino El Vergel, un tramo de 3,8 kilómetros que fue presentado como un tremendo proyecto para la comunidad, ya que significa un nuevo acceso a la ciudad de Valparaíso, una ruta alternativa que permite descongestionar otras alternativas. Esta vía se extiende desde el camino La Pólvora hasta la avenida Alemania y conecta con el plan de Valparaíso, lo que sin lugar a dudas facilitará el acceso a la ciudad puerto.
no solo conecta con la Avenida Alemania, el Camino del Agua, el Camino de la Pólvora, sino que también va directamente hacia la Avenida Francia y es más fácil poder llegar al Plan de Viña. En caso de alguna necesidad de evacuación, hoy día las familias de los cerros tienen un lugar, una vía expedita, pavimentada, segura, con iluminación, que les va a permitir evacuar de manera segura en caso de alguna emergencia. Esto permite lograr una nueva conexión a la ciudad, distinta a las tradicionales que normalmente se colapsan. Así que ya tenemos una vía que va desde la Pólvora hasta el Plan por Avenida Francia, de todas maneras con la Avenida Alemania que se está trabajando. Este eje transversal, que se enmarca dentro del Plan de Reconstrucción de Valparaíso, significó una inversión de 3.333 millones de pesos. Al ser una vía que conecta con soluciones de agua lluvia, veredas, zona de mirador, alumbrado público y áreas verdes, se transforma en un escenario de desarrollo de proyectos habitacionales. Nos va a permitir poder entregar y tener vías que sirvan para que más adelante podamos hacer construcciones, podamos tener más viviendas, porque sabemos que en Valparaíso eso es tremendamente importante. Efectivamente es un tema que nos interesa. En general, Valparaíso siempre ha sido un tema de la escasez de suelo para el desarrollo de vivienda. Con la avenida que estamos entregando hoy día, efectivamente se factibilizan muchos terrenos que antes era muy difícil poder utilizarlos para vivienda. Este proyecto, que ya fue presentado por las autoridades con un 100% de las obras ejecutadas, ya está abierto al uso público para que transiten ciertos de conductores. Presentaron requerimiento ante Contraloría por irregularidades en los permisos de funcionamiento de plantas de revisión técnica. Un requerimiento por irregularidades en los permisos de funcionamiento de plantas de revisión técnica ubicadas en la región fue presentado en Contraloría este lunes. Las anomalías denunciadas están relacionadas al incumplimiento de las normas de ordenanza municipal y las bases de licitación. Una de las plantas identificadas se encuentra en la comuna de Los Andes, la cual ha realizado sus actividades solo con el permiso de patente comercial, pero sin las autorizaciones de la recepción de obras que entrega la Dirección de Obras Municipales. Que algunas plantas efectivamente en la región no estarían funcionando con todos los permisos. Fundamentalmente existiría una suerte de colisión entre las patentes comerciales que otorgan las municipalidades con los permisos definitivos de recepción de obra que realizan las direcciones de obras municipales. A través del oficio presentado solicitan al ente contralor que detalle los requisitos necesarios para el funcionamiento de las plantas de revisión técnica en la región. Y esto genera un doble problema. Por un lado, digamos, la incertidumbre jurídica de quien invierte en este tipo de planta, de no saber efectivamente cuáles son los requisitos o cuándo pueden operar legítimamente. Y por otro lado, naturalmente, los consumidores, las personas que llevan sus autos a las revisiones técnicas para las mantenciones. El hecho de que las plantas de revisión técnica no cuenten con el permiso definitivo de recepción de obras que entrega la Dirección de Obras Municipales, estos recintos deben ser clausurados por el Ministerio de Transportes, ya que no cuentan con las garantías mínimas para la atención a los clientes. Tras la fuga de un sujeto privado de libertad de 22 años, apodado como el Laucha, la Gobernación de Valparaíso anunció, la creación de una mesa de trabajo para resguardar la integridad de funcionarios de Gendarmería. Durante la noche de este viernes, un reo de 22 años del complejo penitenciario de Valparaíso fue rescatado por un grupo de aproximadamente 6 individuos desde el servicio de urgencias del hospital Carlos Van Buren cuando era escoltado por personal de gendarmería, los que fueron agredidos con elementos contundentes y rociados con gas pimienta. Hoy tuvimos una reunión extensa con el director de gendarmería, de manera privada con el director también del Carlos Van Buren, de manera a revisar cada uno de los protocolos, no solamente en el hospital Carlos Van Buren, sino que de toda la red de salud, porque esto es un hecho aislado, que es justamente lo que permite revisar. Evidentemente el viernes falló alguno de los protocolos de esta manera. Ante esta situación, la Gobernación de Valparaíso anunció la creación de una mesa de trabajo para la coordinación del traslado de los reos y así velar por la integridad de los funcionarios de gendarmería y de recintos hospitalarios. Es que hay una coordinación más fina respecto al traslado de aquellas personas que, siendo imputados, condenados o de otras características, tengan un certificado de antecedentes bastante importante. Que un poco la coordinación se refiere a eso. Incluso llegamos al detalle de poder ver dónde exactamente vamos a dejar el carro celular fiscal de gendarmería. Por el momento, el funcionario de gendarmería se mantiene fuera de riesgo vital con lesiones en su nariz.
Por otra parte, el delincuente que registra antecedentes por robo con violencia, robo con intimidación y receptación, se mantiene prófugo de la justicia. Preocupación se vivió en Villa Alemana tras nueva amenaza de tiroteo a través de redes sociales a cuatro establecimientos de la comuna. Se trata del Colegio Nacional, el Colegio San Antonio, el Bicentenario Mary Graham y la Escuela Italiana. Este último suspendió sus clases, así es que, bueno, a través de las siguientes declaraciones de la gobernadora provincial del Marca, Carolina Corti, entregamos más detalles. Lo primero que nos llama la atención es que efectivamente esto se produce de una manera relativamente recurrente entre los meses de septiembre y octubre. Lo segundo es que en todos los casos nosotros hemos llamado a la tranquilidad de la población, porque aquí, además de pantallazos que existen respecto de las redes sociales, no ha habido ningún hecho material que a nosotros nos permita decir que recubre un peligro especial. Nosotros actuamos una vez que ocurren los hechos de una forma independiente, inmediatamente aplicamos el procedimiento que hemos hecho en otras ocasiones, que es verificar primero, denunciar al Ministerio Público y prestar el apoyo policial en cuanto a lo que significa el apoyo a los colegios. Hay uno que suspendió las clases, otros que no, y nosotros estamos prestando en ese sentido la parte preventiva. Y claro, porque tuvo una alta convocatoria y fue la séptima versión que reunió a cerca de 11.000 personas entre adultos y jóvenes. Cerca de 11.000 personas entre adultos y jóvenes participaron de la séptima versión de la Maratón de Viña del Mar en sus distancias 10, 21 y 45 kilómetros. Quienes antes de la largada pactada para las 8 de la mañana de este domingo estaban presentes en el balneario de Reñaca para ser parte de esta corrida que se extendió hacia las comunas de Concón y Valparaíso. Hemos presenciado una maratón extraordinaria. Yo quiero felicitar a Procar por haber nos dado la posibilidad de tener nuevamente esta maratón en Viña del Mar, que no me cabe duda, cada año ha ido creciendo y para el próximo podemos tener seguramente muchos más inscritos. Yo creo que esta es una gran fiesta del deporte en Viña del Mar. Además de la participación familiar de los viñamarinos, también formaron parte de esta corrida atletas nacionales e internacionales. Así es como en la categoría de los 42 kilómetros el podio fue ocupado por atletas keniatas, actividad deportiva que es certificada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Bien, comenzamos a cerrar nuestra edición de noticias recordándoles que en www.quintavision.cl ustedes encuentran toda la programación, también las noticias incluidas de la región, actualizadas, por supuesto, y los capítulos informativos de otras jornadas noticiosas. En las redes sociales nos detenemos en el fanpage del canal sencillo Quinta Visión Televisión para contarle que usted puede comentar las informaciones, ser parte de ellas, compartir con sus contactos, las noticias especialmente de su interés, o bien incluso comunicarse con nuestro departamento de prensa. Les recuerdo entonces, nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión. Viene, como usted lo sabe, el informe del tiempo, de las condiciones meteorológicas para las próximas horas y además los indicadores económicos. Y hemos dejado para el final las condolencias por el sensible fallecimiento y partida de María Araoz Araoz. La señora María Araoz Araoz, madre de nuestro jefe de prensa, el periodista Bernardo Vélez Araoz. Compartimos este sentimiento porque no sabemos con ustedes una familia. Decirles que su despedida se realizará con una misa en la capilla Parque del Mar en Concón a las 4:15 de este martes 16. 15 horas será la despedida final entonces para la señora María Araoz Araoz, mamá de nuestro jefe de prensa, el periodista Bernardo Vélez Araoz. A la distancia, para ti amigo y para la familia, un gran abrazo. Muchas gracias por la sintonía.
la calidad de tu vivienda. Gracias al techo recién arreglado, no hay filtraciones, sino filtros. Con el nuevo aislamiento térmico, doña Silvia anda de lo más acompañada. ¡Llegando! ¡Saliendo! Con el programa Hogar Mejor de Mimbu, postula para obtener mejoras en viviendas. Y vive con orgullo el hogar de tu vida. Infórmate en mimbu.cl. Chile en Marcha, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.